Hola, pues estamos con Dos Pariolo y Force Mizander y vamos a grabar el acto 4 del Gears of War 3. Mentira, Erras. mentira, mentira. ¿Verdad? Que no, que es mentira, que soy una mujer, coño. Ya lo veremos. Pero sí, vamos, me va a tocárselo otra vez. Anya Strauth. Que los Ojo, primeros, que en los ojo. primeros juegos, macho, es que no se parece. O sea, la Anya del 1 y del 2 no se parece a la del 3, tío. O sea, ha cambiado. Bellísima la del 1. Sí, tiene ahí cuatro polígonos, macho. Pero es igual En que la el cara, es padre de feísimo. Marcus, que es el skin de Marcus. ¿Habéis Solo que calvo. entrado o...? Sin Sí. munición. Se me hice tomar el control. Ahora, que no se quería. Ahora. Sí, sigo con la munición bajada. Perfecto. Magnífico. Con nada de munición. Yo quería ser la otra, se llama Sam, ¿no? Sí. Sí. Prefería ser la Sam, no sé por qué, macho, me. Ya, son Vamos a menos, reventar ¿no? a toda esta mierda Parece que que es hay lo que aquí. estaban haciendo cuando atacaron Un momento, ¿esto por qué? Aún ¿No no es se puede, ¿qué? reventable? Sí, Ah, espera, para acá. intenta no reventarlas porque entonces nos abrieron una puerta con munición o algo así luego Joder, en tío, fíjate la. bien. Sí, la Estaba verdad es que luego intentando eso huir. era bastante bueno. He Sí. mirado todos Ya, estos pero la sitios. satisfacción de romper Sí. Ya, cenizas. y había. Y Es el una cosa easter egg. Y común el entre easter egg de este juego sí era tenerlos todo en el modo respeto. locura o en. Sí, se llamaba locura el último modo, ¿no? Sí. Sí. Era así, eso. Si no rompías las. Había un easter egg, si no rompías las cenizas de los tíos. Y además hacías no sé qué cosa más. Con unas Lo de cajas o no la... sé qué. No, no, lo de la puerta esa, cuando Cada estás día a es igual. punto de hablar con el negrata de arriba. Ya, pero en esa puerta, o sea, en locura. Hay una. Hay, en lugar de haber lo que va a Recordemos. haber ahora, que es nada. Va a ser munición y Todos armas lo y hemos eso. vuelto a perder. Además, en las anteriores hay una gallina con Bien. un gorro de pirata. Debemos suponer que No alguien ha jodas. venido. Y sí, luego lo buscas en YouTube. Oh, Dios, qué rica munición. Ya, pues no rompamos nada. Pero por eso solo en locura, me parece. Hay es una No, pero gallina con un gorro de no pirata. podemos decir que diste lo de con la un munición sabio. es en todos los niveles, ¿eh? Sí, bueno, le tocabas. Ya, la munición es en todos los niveles, ya lo sé, por eso me he intentado romperlo. Pero si digo el easter egg de la gallina, no. Entonces, Ah. creo que me pasa que salía un botón de acción en la gallina, ¿no? Le dabas y desaparecía. Y luego, después había como unas cajas. Como unas cajas de munición o algo así que se caían siempre al barranco, ¿no? Sí, es verdad. Me suena, me Una en suena, un me coche y suena. otra en otro En un sitio coche, que sí, se al lado caen. de un precipicio, Y sí. otra en unas vías que se caen siempre al barranco y no puedes hacer nada para evitarlo. Hacia la izquierda. Y otra en no sé qué. O sea, creo que eran Seguidme. tres cajas. Yo Las los seguiré. tirabas, hacías que todas se cayeran al vacío, pues si no te acercabas mucho no se caían. Y después de haber Mierda. hecho lo de la gallina y luego Mierda. salía la gallina ¿Qué haría ser cualquiera de ¿Qué ellos? es eso? Como en un Cuidado, avión cualquier cosa formado con las podría cajas de detectarlo. munición. Joder. Qué fricada más Y grande, te por tiraba. Dios. No sé, lo vi en YouTube y me quedé flipando. Y te tiraba cuatro, una para cada personaje, cuatro lanzapollos, que son lanzagranadas que lanzapollos en lugar de granadas. Este O tipo sea, debe una ser mi hijo. movida. ¿A dónde está apuntando? Pero bueno, las que rompen las escenas estas de vídeo no cuentan, ¿no? ¿Cómo? Las estatuas de ceniza que rompen las escenas No, estas, no, la no. Claro, estampa del tío este no no las cuentan. tienes que romper tú. No te preocupes, volverá a aparecer. O no pic. Ah, no, arañas. Pensaba que eran Picassos por algún motivo. Coño. Cuidado con las cenizas, Sí, pues una araña ha explotado una ceniza. Espero que eso no cuente. Joder, ese tío anda, qué está como una putada. puta cabra. O Pues sea, yo también ¿cómo espero que coño no. los mete ahí? Puede Y tener luego. Una caja tanto de cuidado hasta munición. ahora para luego que se nos joda todo el asunto. Es que Sí, yo claro, es que me la acuerdo que puerta. luego la tía de arriba te decía: ah, eres buen tío, toma lo que coge, lo que quieras. Y era lanzatoñas, Sí. arcos, todo. Aquí había Aquí una esta. Supongo que Juan Pino no viene. lo. Aquí viene la Lancer. Que va a ser Sí. para mí. Pero no había no sé qué de la CGO por aquí. O Sí, sea, una. aquí, míralo. Claro, es que nosotros no lo vemos. Pues sí, ya lo tenemos, supongo. ¿Tú cómo estás con un perfil nuevo? Quita de ahí, coño, Sam. Que hay que abrir esto. Rápido, Juanpe, ayúdame a abrir la palanca. Nunca. No, La yo. válvula, digo. No, 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 por eso me he metido yo en el último segundo Que para cagarla. ahora es negro, que ahora se va a abrir válvula, hazme caso. Ya no es Barbudacas. Dom. Ya no es Dom. Dom no sabía abrir válvulas, por eso murió. Por fin un poco de justicia en este juego. Chicos, ¿oís eso? Cuidado, No, que nos creo. atacan carritos. Hey, Deben estar. y que también una está explosivo. Puto aficionado Ya, mierda, bueno, ¿me puedes pero asustar? ¿qué dan más miedo? ¿Unos ¡Eres carritos de solo una Mercadona o mierda! una bomba explosiva? Los Ahorra carritos. saliva, Jay. Hombre, Vamos, eso es obvio. ¿el de arriba es él?
Hay que explicar que las estatuas son las cosas que pasan cuando utilizas mucho un martillo del alba. Sí. En una ciudad. ¿Ah, sí? Sí. Que quedas al punto. Pues no tenía ni idea. Que quedas al punto y crujiente. Mierda, más mierda. Ah, mierda. Pues esto es Jacinto Fried Chicken y ya está. No, Jacinto no es, ¿no? No, no. Es otra, pero no, da no, igual. No, no, no. Es el único nombre de ciudad que me sé del Gears. Claro, si Jacinto la hundes en el 2. Pues también. No, lo están arreglando, ¿sabes? Supuestamente antes de la historia del Gears of War prendieron fuego a esta ciudad, luego la otra la hunden, ¿no? Yo qué sé. Oye, creo que nos disparan. Siento hostilidad. Es posible, es posible. Esta es la zona que no nos pasábamos ni pa' Dios en locura, macho. Sí. Yo me he quedado aquí y estoy bailando en la verja. Ah, sí, ahí no te dan, son muy estúpidos. Si te quedas en la verja ahí delante suyo, no te dan los gilipollas. Lo sé porque donde más sobreviví en locura fue en la estúpida verja aquí. No me deja cubrirme. Esta tía es tonta. No se quiere cubrir, pues nada. Cúbrete aquí. No puedo cubrirme, no le apetece. A ver. Lo malo es que me están dando todas las que quieren y más. Whoops. Lo que yo te diga. ¡Hala! ¿Qué dices? No. Lo han rematado. No me han rematado, ha explotado algo y he explotado junto con ello. Pues iba a ir a... Pero es que yo me hubiera quedado ahí si se hubiera querido cubrir la tía en la verja, pero decía que no le apetecía, tenía que volverme a las cajas. No, pero tío, es que cuando luego caen los enemigos esos ahí, está muerto en la verja. No, no es buen sitio, ¿eh? Ya, pero queda igual, pero lo hubiera salvado o se me hubiera quedado aquí. Pero es que, mira que bien se cubre. No, es que no puedes cubrirte en la verja. Pero si antes estaban los dos cubiertos. Sí. No, sí, yo no, ¿eh? Pues yo veía correr de esto con el culo pegado a la pared, macho. No, yo estaba bailando. Yo estaba cubierto, ¿eh? Pero yo lo seguro, vamos, lo tenía al lado y lo estaba mirando. Nada, que no sabéis cubriros. ¡Uy! No me ha caído justo encima. Matar las cosas estas. Eso, Estoy en ello. Muta tentáculos y gatitos. ¿Dónde me ha dado? ¡Guau! Wow, ¡no! ¡Madre mía, qué fresco! Pues igual que yo. Vale. Gracias, Sam. Sam nos ha revivido a todos. Bueno, tú me has revivido a mí, pero porque te ha revivido Sam, que sí, ¿no? Dios, pero como hay tanta mierda de repente. No, si esta parte del modo locura cuando lo probamos era imposible. Claro, si es que vienen alampaos hacia donde te metas. Y sin munición de retro, eso es un poco putada. La tirapedos de la muerte gitana. Ya, la verdad es que la voy a coger porque para no tener munición. Yo estoy jugando sin sonido, por cierto. Yo estoy jugando, bueno, con el sonido lo típico como siempre, retrasado. Por fin ahí está el cabrón CTA, adiós. Así no soy una estatua, así que no cuela, coño. Bueno, vamos a hacer comunicación pro. Eso es. Yo se lo voy a explicar. Si ves esto que tengo en la mano, pues por el culo. Y lo dice un negrata con razas. La verdad es que esto tendría que acojonar. Hostia, no se le puede dar de hostias cuando habla. Qué educados somos. Y un pollo, dámelo. Sé que hay muchos pollos. Entonces no nos sirves de mucho, ¿no? Tú encuéntranos con... Bueno, ¿podemos salir? Gracias. No me deja, tío, me estaba bloqueando el paso, el desgraciado. No, no, hay una para invisible. ¿Eso es munición? No, es una mierda parecida. Dios, pero no vais tan deprisa que no os pillo. ¿Deprisa de qué? Nosotros viviendo de puta madre en un submarino y la gente aquí con pollos en las calles, en rincones. Tercermundista total. Sí, hola, ábreme, soy negro. Mierda, ¿por qué los traes aquí?
prácticas de tiro para el jefe? Vamos a intentar intimidarles. No son los capullos habituales de la CGO. Acaban de cargar. Eso es fácil, así ves el tamaño del brazo, pues ya está. Sí, mira, sí. Vale. Pero solo porque me voy a divertir viendo. ¿Por qué? Pero la Sam esta no sabe intimidar como nosotros. Pues sí, mira, ves el arma, la ves así, ¿dónde está? Si la ves, pues te la comes. La gente decía que era un cabrón. Era aquí a la derecha. Sí. Sí. A ver si nos abre, a ver si lo hemos hecho bien. Seguro que no. Ábreme. ¿No? Sí, nos va a abrir. Mírame cómo va y lo toma. Sí, respeto a los muertos, es el logro. Respeto a los muertos. Lanza granadas. Granadas incendiarias, que estoy sin granadas. Buah, qué fresco. Hierba, digo. Uy, arco. Ahora es mi. Lo cambio por. Sí. Hasta luego, escopeta. Esta me gusta más. Pues bueno, algo es algo. Equipados todos en lanzagranadas, así bueno, vamos a banear gente. Con el arma más pequeña del juego. ¿Qué hacéis, Sam? No ha cogido nada. Qué cobarde. Aquí también había revistas y cosas de esas debajo de un sofá, ¿no? De la sala del. Ni idea, ahí en todos del lados. Pavo este que tenía las armas de oro. Puede ser. No, me suena. Marcus, deja que yo me ocupe. A ver. A luego. No, el vídeo. Tenemos que bailar. Ese tío. Sí, larguísimo, tío. Sí, y luego ese tío en el modo horda estaba para escoger también. Sí, ese tío modo. Vamos. Mira qué movimiento de cadera, oye. ¿Te has cogido el arco, Jump? Llevo arco y lanzagranadas. ¿Cómo ves? Ups. Tal vez. Te has escapado, ¿no? Sí, yo no quería, a mí me han obligado. ¿Aquí lances retro? Claro. Pero tenía que haber más cosas por las paredes, me suena. Bueno, Nasser. Mira, coño, es que está aquí, ahí está la munición buena. Pues mira, voy a coger lance retro en vez del arco. Ah. Ya me decía yo. Pero los lanzagranadas solo están ahí arriba. Para gente que respeta a los muertos. Lo interesante es que creo que sigue habiendo muertos por ahí y que nos podemos cargar libremente ya, o sea, ya no importa. A ver. ¿Podemos jugar ya? Bueno, es que un capítulo donde no hemos montado nada. Es verdad, el capítulo este directamente. Bueno, no sé, lo del principio. ¿Ves? Esa es la primera caja que os dije. Sí. ¿Ves? Sí. Qué munición más bonita, aunque la verdad es que no hace falta teniendo munición justo antes. Pero sí, voy a hacer como que la cojo. Uy, casi. Ah, y sale una puta, un pólipo, pero vamos. Podría ser peor. Por fin. No, mono. Guay, va. Dios, si me ha esquivado el gilipollas. Esto molaba la frase de Marcus. Así adiós, ¿no? Poli, pues así genial. Necesitaba matar algo feo. Se pone estos en fila, gilipollas. Malditos hombres topo, incandescentes, venir aquí. Sí. Pero incaló. Mejor estaba muy cerca. Oye, ¿nos hemos cargado las cosas de la raíz? Sí. Sí. Uy, este va a mutar. Hay algo mucho más precioso. Ah, no, pues no. No ha mutado. Estaba esperando que mutara, si te digo la verdad. Ha mutado en muerte. Vamos por aquí, hacia la torre. No me extraña que nos enviara a nosotros. Es un paseo infernal. Sí, y por territorio la verdad. No. Espero que a Lizzie no se le ocurra intentar escapar por la fuerza, chicos. Ya sabéis cómo es. Si no necesitamos el combustible, yo voy a poner el verdadero enemigo. Las cenizas. No muertos. Mierda, quería hacer. Respeto a los muertos. Tú no te escapas. ¡Ha sangrado! Te lo juro que ha sangrado ese cacho de ceniza. ¿Ha sangrado? Ha sangrado una ceniza. Que sí, coño. Que se ha visto lo típico de la herida en rojo, o sé yo qué. Aquí una recortada en el suelo, si la queréis. Ah, coño, que son monos. No te creo.
Sam, ¿qué haces? Pues Sam antes nos salvó la vida a todos, ¿eh? Yo igual me molestaba y era por ella. No, pero no puede morir por tiempo, se queda el círculo en rojo y ya está, o sea que... Que no hay prisa por ir a por ella, ¿sabes? Ya, eso también es verdad. No la pueden rematar. Eres una auténtica belleza. Au, no le he dado. El mutado se ha ido para allá para arriba. Joder, no le doy. Yo la salvaré. ¡Ups! Alguien me ha tirado fuego. Ah, mira yo cómo lo arreglo. No, que está allí para arriba. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Le estoy dando, pero es que no quiere. ¿Te ha rematado? Sí. Es que yo estaba encima de Pariolo así, X, 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 sí. Y la tía así. Cubrir, pues... ¿No puedes levantar a la peña? ¿Qué coño puedes hacer, tío? No, me puedo cubrir, solo que en la verja no. Y... Pero es que es lo típico, no, pero lo de revivir no es la primera vez que le pasa a nadie, o sea... Ya. Si quiero revivirte yo creo que no. Pide la munición si quieres, que yo pido la retro del suelo. No hace falta, me iba a sobrar. Pues yo no. Vale, pues para mí. Espérate, vamos a ver. El del coche este antes ha sangrado, lo juro. Esta vez no. No sé, a mí no me sangran. Pero es que antes uno de ellos sí que me ha sangrado, ha sido muy bizarro. Una cosita, si vamos todos para abajo, va a ser mejor. Ah, pues yo digo de ir dos y dos. Yo estoy donde antes, arriba. Da igual, sí, tampoco pasa demasiado. Hombre, pa, que no pase lo de antes y tal, pero bueno. Me disparan, no sé qué. Ah, vale, si son los polígonos que me estaban dando. Coño, puto mono, ¿qué haces aquí? Estúpido mono. ¿No ha venido nadie abajo conmigo? No, no. Pero puedo ir. ¿No decíais de ir para abajo? Yo he ido para abajo. No, pero en cuanto he visto que no todos hemos hecho lo mismo, yo me he quedado ahí arriba. Ya, pero si Sam ya va arriba, ya son 3 para 1. En cuanto me matan a mí, estoy jodido. Y es casi un puto mono que ha venido por detrás y no lo había visto, macho. Me estaban disparando, me he metido en la cobertura y no me ha valido de nada, pues estaba el mono hurgándome en las piernas. Vale, vale, pues ya te acompaño. No, ya estoy yo, si estoy aquí hablando el idioma del negro. Lanza toñas a la boca. Y otra más. Uy, que no se muere. Pues no voy a gastar más toñas en ti. Ah, vale, que ya ha mutado. Pues yo sé que voy a gastar una. Es que bien. No, tentáculos y gaticas. Mierda, ha rebotado contra eso. Qué bien tirada. Le ha dado luz a la lámpara esa. Dejar de reventármelos justo con eso estoy rajando, que está feo. O sea, que quedan ahí cosas por reventar en la raíz esta. Por eso se ¿ah, sí? Separa. Sí. Ah, entiendo. Claro, es que esta yo no la había desde abajo. Bueno, ¿por dónde se continuaba aquí? No sé, tú tira. Por algún lado, algo... Por aquí no, vale. Lo es que yo no recorté en el suelo. No, paso de la recortada. Es demasiado pro para nosotros. A lo mejor es por aquí. No, por aquí volvemos, ¿no? ¿Dónde? No, a mí me sonaba que había que pasar por encima de esto. Pero según la música y según que esto no baja, lo indica que hay que hacer algo más. Yo creo que es por donde va el negro. Ah. No, no, es que falta un bicho. Eso es la razón de todo. No, por aquí no es tampoco negro, me has mentido. Pues la munición, pam. Es verdad, falta un bicho. ¿Dónde? Ah, está ahí. ¿Dónde ha salido, macho? El objeto de su madre. Pues el cas... Ah, no, la cabeza, matar la cabeza. El tentáculo. Sí. Ahora, qué casualidad. Ah, vale, ahora sabré que yo. Así de fácil. Que esto era coser y cantar. La cosa de esperar a que el vídeo nos salvara. Maldita sea. Dejadme unas cuantas balas. Una pequeña, aunque sea. Si oís cosas de la CGO, avisarme que las coja. Es que no las podemos. Yo no las podía ver, vamos. Por lo menos en la otra que sabía que había una de la CGO ahí, no la veía. Corre por las cenizas. Vamos,
un vídeo tan emocionante que no deja saltarlo. ¿O no? Nos han cerrado el paso, ¿qué hacer? Seguir corriendo. Mira, aquí hay otra munición. Ah, es otra munición que se cae. Pero ves esta, sé que es. Ah, qué bien me viene. No. Si no, no, debo cogerla, pero no. Y eso cuando hacías lo del pollo. Oye, me quedo atascado. Ahora, no se quería mover. Estaba costando moverse a la tía esta. Bueno, hemos conseguido llegar a lo gorda que eres. No sé si le pesa el culo un rato. Telestérico. Pues vamos para allá. Coño, que me han tirado un coche encima de la cabeza. ¿Y te han matado? De una. Estaba siguiéndote además, Juan, pero tú has pasado justo rozándolo. Estaba siguiendo el punto que si pongo un coche en la furgoneta encima de la cabeza a la tía, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo qué sé. Yo no he visto nada. Porque sí. Pues yo sí que lo he visto, sí. Creo que estamos siguiendo el antiguo metro. No, la munición esta vez la cogeré, uy, casi. Perfecto. ¿Qué coche? Ah, vale, la furgola esa. Sí, pues encima la cabeza. Si vas por la izquierda ya verás qué risa. Es que mira cómo ahora la van a tirar. Ah, no, ahora estoy pegándole yo. Eso es lo que le tiraba. La cosa. Dios, quiero ir hacia ti, pero es que me están saliendo enemigos en el ojete. Juanpe, ¿estás metido dentro? Estoy como dentro de la raíz. ¿Estás dentro? ¿No te puedo coger? No, intenta arrastrarte para afuera. Lo estoy intentando. No me sale la X de ninguna forma. La furgoneta tiene la culpa de todo. Espera, espera, espera. Sale un poco más por ahí. No, no, no. Justo. Vámonos, que me están reventando. Mira, me han tirado. Es que estaba recibiendo mientras intentaba sacarte de la raíz. Ahora estamos un poco en territorio hostil, me parece. Ay. ¿Te han matado? ¿Dónde? Ah, estás aquí a mi lado. Pero es que la cámara se gira como quiere. Joder, au, ahora revíveme tú. Vamos alternándonos. Sal, sal, sal. No quiero, aquí estamos perfectamente bien. Dios, ¿y este dónde ha salido? ¿Me ha rematado? ¿Te ha rematado? Me ha matado y rematado, vamos. Ahora deja de meterte en la raíz, Juan. No es culpa mía. Que si no se lía. Es más, vámonos todos adentro de la raíz a ver qué pasa. Creo que no volveremos por ahí. La cosa es que se te podrá revivir y te quedarás dentro de la raíz, metido. Pues de pie, a lo mejor. Lo malo es que, bueno, yo no veía nada. O sea, estaba todo en gris, pero no veía la raíz. Porque estabas metido dentro. Bueno, venga, vamos a quedarnos en la cobertura o algo en lugar de dentro de la raíz. Es que ya está feo, macho. Tope los bulbos. ¿Aún le queda alguno? Yo no lo veo. Ah, ahí arriba. Joder, se tenía que mover justo. ¡Venga ya! Me está bailando el enemigo. Así mejor. ¡Coño! Tío, ¿cómo no se ha secado todavía? ¿Qué bulbo le falta eso, macho? Romperle el de allí, que yo no lo puedo ver. Yo es que estoy ocupado. ¡Ay, qué dolor! ¡Mío! ¡Dios, qué warpeos! Estoy impartiendo justicia de negro, ¿eh? Mierda. Te ha tocado. Mierda, ¿no? Lo quería tirar. Lo has cabreado más. Ah, no, vale. ¿Y era ahora? Ah, mira. La cabeza. No, tranquilo, lo ha matado el fuego. Ah, vale. Que alguien me ayude con la puerta. Ya está. Este capítulo no era muy excesivamente largo, creo recordar. Pues no lo sé. Creo no, que era la... sí, ¿sabes por qué? Porque la parte del submarino entra también dentro del acto.
Ah, vale, entonces sí. O sea, de hecho sí que es largo el capítulo este. Yo creía que lo del submarino era otro. Es el mismo. Buah, bueno, entonces va a durar 3.000 horas. Este es largo por la parte del submarino de los huevos. Yo creo que hora y media, por ahí se nos va a ir. Puede ser. Mira. Sí, el último ya duró hora y media. Encontré la puerta. No, el último duró una hora. Sí, duró una hora justo. Los dos últimos capítulos creo que duró una hora así casi exacta. Ah, pues entonces me confundo yo. Está resultando más rápido que los otros dos juegos en realidad, de hecho. De acuerdo. Pues sí. Darle a los ascensores... No. Tú. Y sin embargo este es el juego más... No, le quería dar a este. Era mejor. Esperemos que esté intacto. No tengo ni lanzacohetes ni granadas. Yo sí, y muchos. Pero había un... Pero... Vienen grinders al principio o algo así, así que me pido una de esas. ¿Alguien más oye eso? Ah, no, son zombies. Y yo sin escopeta, qué vergüenza. ¡Mierda! ¡Manos Lambent! ¡Joder! Primero pues con pistolita. Payón. Solo tienes que hacer la carga de lance retro y se evaporan. Hacen así. Macho, menos mal Sam. Que estaba Sam luchando contra un zombie y no lo mataba. Y yo, joder. No. Joder. Me han hecho bullate. Gracias, Sam. Dispara al frente. Es que paso de gastar munición de cosas de verdad para los zombies estos, si te digo la verdad. Los zombies son buenos. ¡Atención! ¡Baja otro ascensor! ¡Au! Vale, voy a tener que gastar munición de verdad porque me he quedado sin munición de pistola. ¿Cojo una caja del suelo? No quiero, soy demasiado tacaño. Bueno, pues nada. ¡Derriban las puertas! Además, Juanpe ya está cogiendo las tranquilas, o sea... Sí, yo me he cogido dos. ¡Hijo de puta! Que el lance retro se acaba. Pues yo me voy ahí, os quedáis pringados. Tienes otra allá atrás, tío. Aquí hay otra caja. Aquí arriba, toma por culo. Vale, ya. De hecho, es aquí donde tenemos que ir. Oigan... No, por aquí. ¿Es por aquí? Ahora sí, ¿por dónde estás tú? Me había ido totalmente al azar por aquí. Anda, Sam ha ido por otro lado. O nada. Felizmente. Es un coche de ceniza. Si se han convertido en Lambents aquí en la refinería, pues... Sí que ascensor tope moderno. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. Casi. No tanto como ellos. No te suicides, rubia. Yo quiero, pero no me deja el juego. La pared invisible anda, coño. Rápido, Juanpe, clávasela. Coño. Es nuestra única esperanza. No, pero tengo de las gordas. Pau. Ay, que me hago daño a mí también. ¿Lo ves? Ya está. Mamá. Tío, tendríamos que morir solo por estar aquí tan cerca de esto. Ya, en Horda estás tan cerca de un búnker y adiós. Y también en el resto de la campaña. No, pero bueno. ¿Por qué no? Guaiba. No. Pero no le has metido una lanzagranadas por el culo. Pues no, la verdad. Quiero tirarme. Lo que yo no sé es cómo no ha explotado todo el ascenso y solo ha hecho este agujerico de mierda. Es más pequeño que el búnker. De acuerdo, vamos al teleférico. No sé. Entonces este capítulo tendrá... ¿Cuántos actos? No sé. 13, por lo menos. O 300. Pues como me he quedado sin hacer granadas, voy a pillar la escopeta aquí del suelo. Yo estoy casi seguro, macho, que era lo del submarino era otro capítulo, ¿eh? Seguro, o sea, que lo tengo subido a mi canal organizado por capítulos y por actos, o sea, no me cabe duda ninguna. Pues joder. De que la parte del barco es parte de este acto. O a lo mejor es mentira y me acuerdo mal, pero vamos, estoy seguro. Bueno, esto ya ha terminado. Era llegar hasta aquí. No, hay que hacer lo del cable. Sí, no, lo de no podíamos bajar, hacer lo del este y ya bajas. Pues vamos. Vamos, negros. Mira, un cuchillo. Coño, es verdad. Pues mira. Oh, mira, munición. ¡Coño!
zombies o algo. Mira, aquí está la otra caja, era esta, ¿no? La de aquí arriba. ¿Se cae? Sí. No la he visto, pero sí, creo que había uno con unos bidones o algo así que se caían, ¿no? O algo así. No sé, tengo que darle una hostia con una pata. Guay, va. Ah, sí, parece que se va a caer para acá, pero se cae para allá. Y aquí, y este era el último, si hacías lo de la gallina esa, subía volando una gallina en un avión hecho con cajas de munición, muy, muy extraño. Es que es muy raro. Coño, esto no lo tengo. Hojas. Yo tampoco. Me han dado un logro de Urraca, recuperar 20. Ah, no, pero el progreso del logro de Urraca. Oye, ¿dónde estáis? Que no, que me he perdido. Hay que ir por aquí. Dentro del edificio. Mientras pueda llevar mi cuchillo, me vale. ¿Eh? ¿Está hasta aquí? Ah, no, vale, que es... la bolina. Zombies. Dispara al frente. Solo tienen dos skins, tío, tía. Ya está. Sí. ¿Para qué más? Uy, ¿cuántos? ¿Por qué hay sangre en tu cuchillo si lo único que haces es matar zombies? Pues no sé. Porque está usado ya de antes. Vamos, negro, de otra persona. Corta el cable, negro. No, no. Muérdelo con la boca. Lo mordí. Yuhu, me han teletransportado aquí dentro con el cuchillo. Creo que no podría tener aquí el cuchillo por tener que saltar la cobertura de mierda. Gracias al negro. Sí, todo gracias al negro. Por eso me he quedado la fija. El negro sabe lo que le gustan las mujeres. Joder. No, ¿qué haces en la cobertura? No te hace falta. Dios. Yo soy haciendo así, si os morís es culpa vuestra. Se acabó. A la saga se me acabó el cuchillo. Au. Creo que como que se te acabó el cuchillo. Se me acabó el cuchillo en el primer momento, sí, que el cuchillo se gasta. Está mal afilado. Sí, el cuchillo se acaba. Sí, tiene como este desgaste. Sí, además, de hecho se volatiliza. De repente lo tienes en la mano, de repente ya no. Es que no lo uso en mi vida. Joder, pues deberías. ¿Por qué? Porque es un buen arma. Es divertido. Eso de un cuchillo que se gasta no me suena bien. Sí, es muy... O sea, no debería gastarse. ¿A quién se lo acuña o se le ocurrió la puta idea? Oye, ¿no hemos estado aquí antes ya? Claro, es que hay que volver al teleférico. Ah, es verdad que hemos cortado el cable. Claro. Ya hemos terminado. Vámonos antes. Yo pensaba que el negro rompió el cable por vicio, yo qué sé. Si coño un cable, vamos a romperlo, a ver si esto sujeta algo importante. Sí, te ponía lo de rajar con la Lancer y le estaba metiendo hostias. Y lo ha rajado igual. Ya, este barquito va lenticamente. Sí, había que defenderse. Las físicas a veces salen locas, como al principio, cuando lo montaste. Juan Pérez estaba medio hundiendo en el suelo, pero ahora ya por lo menos parece que ya vuelve a saber andar. A ver si sale otra raíz y me meto adentro. Joder, es que macho. ¿No son barcadas? ¿Dispararles por algo porque sí? Pues mira, toñazo. A mí esto no se me pone en rojo. No se pone en rojo. Ah, vale, que esos que se van a poner en paralelo y... Sí. Pues se va a estar las dos toñas intentando tirar la piraña esta voladora. Tú, deja la torreta. Ya está. Son pirañacondas. Vamos. Toma ya. ¿De alguien? Ah, hay otro en el otro lado. Yo me estaba concentrando en el otro. Sí, hay uno en la torreta. ¿Dónde? En la izquierda. Ah, vale, allí. Pero se ha ido, bueno, pero no sé si lo llega a matar al final. No, sigue disparando. Qué cabrón, vuelve. Vuelve si eres hombre o bicho raro. Loco. Dios. Sí, es que cuando te pones, empiezas a llegar... Mira, chaval, no sé cómo estoy. Estás cubierto en el orto de Sam, pero bueno. Pero es que sí, se laguea mucho cuando estás llegando y saliendo de... Vale, vamos a por DC. Eso. Parece que Mirra ha dejado a Guardia. Fallo. O sea, cabrón, si no me ha pegado una hostia. Si no me ha pegado otra hostia. Ah, esto es violencia de género. Denuncia. Dejarme el arco, que...
no tengo lanzagranadas. Y por lo menos me divierto. Ah, aquí. No te preocupes por mí. No. Ah, vale. He cogido. Munición de Nasher. Espérate, que he visto antes granadas incendiarias aquí atrás. Dejadme cogerlas. Vale. El arco, la verdad, es que es mi arma preferida del Gears 2. Pues no sé, a mí el arco no le pillé yo el... Venga, ya podéis continuar, teletransportarme a ser posible, anda. Que estaré súper atrás. ¿Te gusta el fuego? Ah, no, son Pikachu voladores de estos, macho. Sí, con metralletas. Vale, tío, no me salen las cuentas, no éramos 5 la última vez que miré. Que veía al tío ese entre vosotros y no lo distinguía. Ya sé cuál es bueno y cuál es malo. Es como la película esta, que tienes que disparar al que es malo. Así son todos iguales. Aquí, rompiendo algún sofá de esto, me parece que había una revista de esas. Pues bien por ella. Uy, ¿qué haces, Amai? Si estaba en otro lado. Aquí tienes arco. Creo que lo llevo lleno, sí, lo llevo lleno. Yo voy a continuar. Son 12 como máximo. ¿Había que bajar? Sí. Aquí lance... No, me la está luchando. El lancer normal ahí, Sí, pero yo tengo retro. Lo suyo llevar la retro y la normal. La 2. Bueno, yo voy por las escaleras que os den. No sí, sé dónde vale. Estáis, la verdad. Yo tampoco. Ah, vale, ya os he pillado. Vale. Vamos, musculitos. Sube. Ahora estamos atrapados al final del tejado. No, menos mal. Hemos llegado al tejado, Dizzy. Ya vamos. Creo que me disparan putos Pikachus. Dale un flechazo a un Pikachu, pero eso de cojones. Así en el aire, como si nada. Lo puedo intentar. Muy feo para vivir. Es que piensa con el culo ese hombre. ¿Cómo ha entrado Sam la primera? No lo entiendo. Si va yo delante por bastante. Coño, cuidado. Se ha golpeado también. ¡No! ¡Toma! ¿Qué haces? Le he clavado una flecha. Dios, vio tantas explosiones ahí, macho, casi me muero. Reto conseguido. No me voy a pegar al puto Pikachu. Vamos, sí, para esta parte el arco era bueno, macho. Porque mira, te has cargado dos de una. Sí. No podemos abrir esto. No deberíamos entrar. Ah, vale, por aquí. Sí. Que estaban ahí fuera, pensaba que estaban dentro. Lo abre el vídeo, básicamente. Ah, sí, de repente estamos en otro puto lado. Ajá. Buah, ya tenemos que montar el submarino por piezas. No, había que encontrar gasolina. Sí, bueno, básicamente. El rotor y no sé qué más. Sí. Aquí es donde podíamos elegir a por qué, cuál de las dos cosas ir primero. Vamos, que era una gilipollas, sí, pero tenías que ir a por las dos de todas formas. Coño, yo hubiera hecho por dos y dos, tú veis a coger, vosotros dos y a coger esto y vosotros dos a lo otro y ya está. Más rápido, pero no. Muy largo, tío. No pueden separarnos más de una escena de dos escaleras de largo. Nunca entenderé por qué la reina Locus es humana y no es un bicho feo y asqueroso. Ahí. Muerte, cabrón. Qué regalo más, qué detalle. Dios. Solo tiene dos. Bueno. Toma, guerra de arcos. Tú no me has hecho nada, pero guay va. ¡Muertos enemigos! Oye, Dizzy, ¿cómo se lo monta? Torreta. Guay, va. Ya no hay torreta. No, mierda, se ha montado otro, se ha desgraciado. Voy a por él. Oh.
¡Hala! ¡Hala! Espérate, como dispara y le da la cobertura, solo que te remata. Gilipollas. No. Justo. Digo, ya verás, me va a apuntar a mí, va a disparar y va a matar a Pariolo que está debajo de los pies. Así, ¡pum! Y le da la cobertura y lo mata. Pues justo. Quería matarlo antes, pero no se ha dejado. Lo suyo ahí sería una buena granada ahí. Ya, pero si tiro la granada ahí, te mato también, porque tengo incendiarias. No, pero antes de que yo vaya, Diego. Ya, bueno, pues no vayas. Coño, este no se muere. No, ya te digo. Oiga usted. Uy. Este tío es muy grande. Vaya. Voy a sacar ya el arco. Y voy a hacer la envolvente del barrio por aquí. Espérate, yo voy a... ¡Pum! Boomer contra Boomer. He fallado, creo. No, le he clavado flechas, chaval. Tú. Tonto. Bueno, lo malgastado, obviamente. Ahí tener más boom. Más boom. ¿A dónde era todo esto? Por la puerta, yo creo, ¿no? Aquí, sí. Espérate que estoy buscando. Tiene lanzagranadas aquí, Pablo. Ya lo sé, estoy yendo por él. Es que hay alguien que está vivo porque no me deja abrir la puerta. A mí sí. Ahí está. Ah, ¿no? Aún no podemos. ¿Verdad? ¿Dónde? Ah, ¿qué haces tú ahí? Pues ahora sí podemos. No, matar a Marcus. Mierda. Venga, hombre, no me dejéis así. Hangar, vamos para adentro. ¿Cuánta munición tenéis? Yo bastante. Pues si pasáis, para mí. Yo 126. Vale, pues tenías menos que yo, pero ya me la he cogido. Tenía 140. No pasaremos el submarino por alto, Dis. Esta parte también molaba, sí. Ah, las telarañas, ¿quién las ha producido? No sé, algún monstruo horripilante que no saldrá. Ah, vale, pues ya está, fin de la historia. Es verdad. Pues no sale nada. Es verdad, macho, se están preocupando de qué coño son las putas... Ah, no, pero ¿sabes de qué? No, sí, ¿sabes de qué son las telas, creo? ¿De qué? De la... De los 100 pies estos explosivos, a lo mejor. No creo. Me parece que lo decían. ¿Los serafines esos? Sí. No, te estás inventando, pero descaradamente. Pues el juego también, poniéndote la araña de un bicho que luego no sale. No, simplemente, ¿de qué será? Pues no lo sé. Misterio. Así, pues, ¿qué más da? Lo dejaremos para un Gears of War 4 aposta, la leyenda de la araña que no salió en el tercer juego. Ah, mira, hablando del mal, ahí va a salir la mierda esta. Ah, sí, mira, esta. ¿Ves, tío? Estás oyendo de telarañas, tienen que ser suyas. No. Que sí, que son... Si no son de las arañas eléctricas, no son de ella. A lo mejor lo son. Cortarle el culo. Ya está. Tal cual. ¿Le vas a rajar? ¿He visto? No, pero mira, eso sí que le voy a dar lo bueno de noches. Yo le tiro un arco por si acaso. Ya sé, también le voy a tirar. Toma ya. No hace falta. No, es que no me salía la barrita del arco por alguna razón. Hola, mierda, me han visto, no lo comprendo. No, me han hecho dos contra uno, qué cabrones. Espérate un momento, esto es lo que yo creo que es. Vaya, que sí lo es. Ven conmigo, Alfredo. Cuando lo coges se quita el casco, venga, ya eso no vale. Quiero un Alfredo que me proteja bien. Si tiene el casco que se lo deje puesto, el cabrón. Pues esto, para mí. Pues es aquí. Y esto, no, aquí una lance retro. Mía. Se han perdido los modales, ya nadie abre las puertas a las mujeres, macho. Tengo que abrirla yo todas las veces. Ahora se quedaba el... Ah, no, verdad, DC se quedaba en el submarino intentando arrancarlo. Sí, bueno, se quedaba haciendo como que hacía algo, porque en realidad si no lo puede arrancar con... Sin las dos piezas que le cogemos, se queda haciendo nada, básicamente.
A ver, pausa. Momento importante, ¿a qué vamos primero? Lo mismo. Si es que da lo mismo. Da lo mismo. No, eso va a tener consecuencias drásticas. Yo lo primero que hice fue buscar el rotor. Vale, pues el rotor. Luego con el combustible hay una máquina de estas de cargar. Y eso siempre mola, dejarlo para el final. Munición es mía. Munición infinita. No, es toda mía, no podéis cogerla, os lo prohíbo. Sí, una cosa redonda, grande y pesada con aspas. Dios, coge el ancla. Dios, que se transporte. Y sea un Big Daddy. Picas. No, no, son monos. Son monetes. Bueno. Hay los monetes. Ah, pero eso no explota ni nada. Qué cutres. Son normales. Yo no sé para qué sirve un mono normal. No, por ahí vienen Pikachus. Ahora sí. Pika. Ha explotado. Oh, joder. Puede que me haya explotado demasiado cerca. Quién sabe. Y luego el mono que me estaba dando ánimos en la me rascó demasiado fuerte en la espalda. Coño, puto mono. No te mueres, mono. Ah, gracias. Manía tienen de moverse. ¿Y por dónde es? Ah, vale, que se abría sola. Marcus, las puertas se abren. Guerra de arcos. Dame tus balas, tío. No, era un Alfredo. ¿El de la torreta no moría empujando la cosa a esto? No sé. No, pero explotando con el arco, sí. Sí. Yo le estaba pegando ahí en la cabeza con la pistola, pero el arco fue más rápido. Y más épica. Ahí hay un ascensor. Yo lo hago. Dios, qué golpeo. Sí. Creo que no estaban en el mismo edificio. Anda, mira, que ahí tira pedos. Pues no, no, gracias. Y aquí una barcaza, por si nos queremos dar un paseito por el mar. ¡Dios! No demasiado tarde. El negro tiene la mano muy larga. Vamos, Pablo, ahí la. Rúchatela. Es el ritual. Más el negro tiene cara de chiste, macho, cuando está ahí con la granada, así es. Es el ritual antes del combate. Voy a tirar alguna random que hace tiempo que no tiro. Para allá. Yo solo tengo dos, prefiero usarla bien. Pegándose a los enemigos. Toma. ¡Dios, qué ocholazo! Al de arriba. No, no rules. Toma. Putos Pikachus. Maldito Cartus, no se moría de una. A ver de dos. No, a ver de tres. Me disparan putos Pikachus. Que se meten detrás tuyo. ¡Hala! Y por si acaso se ha suicidado al lado mío. Y si se carga toda la cobertura, mal vamos. Objetivo eliminado. Este tío tiene cosas divertidas. Coño. Joder, macho, le da ahí y se me ha dado la vuelta. Qué bien recargo a veces. Vamos. Estaréis muertos antes de bajar. No. Arde, boomer, arde. Mira qué bien, mira dónde bajan. Ah, no, a la barbacoa. Ya los veo, ya. Sí, muy bien, qué aterrizaje más bueno. Sí, no, el dolor. Ya quédate con sus arcos. Se me abre el apetito. Munición de láser. No te voy a decir que no. Hay arcos explosivos aquí. Sí, 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 ya voy. Espérate, voy a cogerlo porque aquí la verdad es que el arco, como había que aguantar en un sitio, ¿no? Y van como de lejos, es útil. Siempre digo cuando el arco es útil, luego no una mierda con el puto arco, pero bueno. No sé, yo estoy haciendo bastante. Ya, pero porque tú apuntas. Yo disparo a puerta gallola. Coño, otro warpeo. Vamos, chicos. A ver,
a la pierna. Pues yo voy al de arriba. No grites, en tu pecho tienes un fuego ardiente. Ah, se me ha ido un poco. En el culo. Pero esa no. Vamos. Voy a guardarme el arco para los enemigos ligeramente Lancer. Más tochos. Perfecto. Jaya, jaya, jaya. Oh, no, qué cabrón. Jaya, 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 jaya. A ver si pillo uno de esos ahora. Que creo que tiene que... Ah, mira, aquí hay otro, precisamente. Vamos, Juanpe, baila. Sí, jaya, jaya. ¿Alguno de vosotros ve un rotor por aquí? ¡Oh, vale! Ups. Me caí. Ahora sí que me... Mira, no es Pariolo. Un momento. Jaya, 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 jaya. ¿Dónde jaya, está? Jaya. No lo sé. Pero me sale compartir munición todo el rato. Sí, ahí te siento mirándote. No. Corre. Ya, vale, macho, está rayándome la cabeza. ¿Por algún motivo se ha bajado el sonido? ¿Oye? Está muy grande en el juego y se me echó de la llamada. Ah, vale, por eso se me ha bajado el volumen, porque al Sky le gusta bajar el volumen de las cosas. ¿Estamos bueno, pues todos? Es a Juanpe ¿eh? No lo oigo. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. ¿Qué ha pasado con la llamada? No lo sé, a mí que me ha tirado de la llamada. Bueno, como si alguien hubiera colgado. Voy a comprobar que está todo bien, porque a veces cuando tira la llamada a las cosas dice, ah, pues voy a dejar de grabar sin motivo aparente, pero no, este sigue grabando. Así que nada, ahora el juego se va a ir. Toma. Ahora el juego se va a ir la hostia debajo, pero bueno. Mira el rotor, cómo lo he dejado. ¿Qué cojones? Me lo he perdido. ¿Cómo se ponía? Con X, ¿no? Con el A, con el A. No, con la A, con la A. No, a mí no. Tú no sabes. Tú no puedes. Porque no soy negro, no puedo hacer nada. Es el poder del negro. Es el mejor rotor de la historia. Sí, así funciona mejor, al doble de velocidad. Ahora había que coger el robot. Ah, ¿era el robot ahora? Sí, pensaba que sí. Era después, entonces. Mierda, pues... Tal vez tenemos que haber hecho el rotor lo último. A ver si desaparece el escudo. Dios, no se ha quedado volando. Se ¿Qué es eso? No, no le pegues. Ya me lo llevo otra vez. Pues ahora espera un momento, no pulses el siguiente botón. Voy a arreglar los problemas del sonido porque se ha bajado un montón por el puto Skype que le gusta liar la parda. Ahora se verá. Bueno, espera un momento. Vale, ya está. Es la llamada. Ya está, macho. Puto Skype. Que le gusta liar la parda. No, bueno, pulsa el botón ya, no. Ya, si en eso estoy. No puedes ahora. Vamos, compañero. Es que da el tembleque, macho. Dios, no te cruces si te vas a hacer eso, que me inquietas. Joder. A ver, tú, te vas a comer un rotor. No, por culo. Dobakin. ¡No! Ahí va. Creo que hace calor. Bueno, mono, estate quieto ya, que no hace gracia que me hurgues en las piernas tanto. ¡Coño! Anda, mira quién ha venido. Para ti también tengo, no corras. Yo tengo mi escudo. No corras. ¡Ay, casi! No, no se le pueden pegar. Yo he tirado una ahí a la panza, toma. Vale, pues nada. Ahora recupero mi escudo, gracias. Seguro que si hago así lo abre mejor. Sí. Quita gordo, o sea, negro. Es que no puede ser el movimiento, macho. No tengo munición de pipa, macho. ¿No? No, se me ha gastado. Vamos. Bueno, ¿qué? No pesas lo suficiente. Ah, tienes que hacer el pisotón o algo, o lo que no sé. No. Bueno, ya tenemos el rotor. Espero que nos deje las armas. Sí, tengo el escudo, perfecto. Infinita. ¿No habrá alguna pistola de mejor calidad que esta mierda genérica en las estanterías, verdad? Eso también estaba buscando yo, macho, una pipa Locus o algo así, pero no. Yo nunca he visto una pipa en una estantería en todo el juego. Pues eso está mal hecho.
Venimos del hangar, pero no pasa nada. Se ve que vamos a ver a ir ahí. Y de nada por el teletransporte. A mí no me has teletransportado. Vaya. No, ni a mí me tampoco. No, si mientes. A ver si colaba. Tus teletransportes son los peores. Puede ser, ya no son lo que eran. Uy, granadas de fragmentario. Ay, ¿qué? Por cogerlas me han matado. Creo que me están pegando, claro, si no me cubro. No pases de mí, Sam. Oye, bueno, que estaba cubierto con el escudo, por favor. Estamos todos muertos, Sam es nuestra única esperanza. No, lo ha hecho. Mierda. Te han rematado. Sí, pues lo tomo por culo. Malditos. Así de forma temporal. Ah, ya. Es que no ponía objetivo fallido todavía, macho. Le ha costado. Sí, se lo ha pensado. En plan, venga, va. Igual les dejo pasar. Yo digo, se ha petado y le ha dejado morir al protagonista y que sigan los otros o algo. No, mi escudo. Es verdad, hemos perdido el escudo. No somos nadie. Coño. Pero tío, estaba cubierto. Es que te subió como los locos. Ahí ves tú. Vale. Ah, Sam. Estoy así mata al tonto la torreta, pero es que no se quiere dejar matar. Aquí hay un Countess o algo que este revive. Te están collejeando, Marcos. Ah, vale, ya. Ah, listo, el Countess. A ver qué hay por aquí. Dios, en el ojo. ¡Mierda! Me han petado dos. Gracias. Y ahora. Oye, he perdido mi arma de la derecha por algún motivo. No es un fallo, no es un fallo. Se me ha bugueado, no tengo el arma de la derecha. O sea, he perdido la Lancer y no. La tenía, pero de repente solo puedo ir con la pistola o con el arco. Es verdad. Mira, yo tampoco tengo pipa de abajo. ¿Qué coño? Pues yo no tengo arma de la derecha. A mí me falta la pipa de abajo, y eso que me acabo de coger la del Cantus aquí. Joder, macho. El juego no falla nunca. Ah, no bueno, sé pues de qué os quejáis. Yo he perdido la pipa, el Pablo ha perdido la buena. Pues ala, tú que no has perdido nada, toma un regalo, mierda. Eso es por tener musculitos. Macho, ahora que me acabas de pillar la pistola del Cantus. Sí, también es. Voy a pillarme la munición a ver si me da del arma principal. No, no me deja, lo tengo todo lleno o inexistente. Voy a pillar. Pues a pistola, perfecto, vamos. Espérate, que. Anda. Bueno, un perrete. Sí, bueno, ahí os quedáis pringados. ¡No! ¡No! ¡Revivirme! Que yo me quedo sin arma principal, pero he encontrado algo mejor. Dios, qué cabrón. Ah, pues, tírale. Ahí, me he muerto. Yo ahora. Espérate, no, no le rematéis. Y Parito también ha muerto. ¿Cómo se ha bajado de esta cosa? Con X, vale. Yo me he resbalado. Vale, me vuelvo a montar. Que hace frío. Ya ves, tocar los huevos. Mira aquí. Buah, ¿cómo he pasado de él? Arco explosivo. Ah, vale, que hay uno detrás. Oh, el de la torreta la quiere luchar. Marcus, mira esos contenedores de la cubierta. A ver, ¿dónde? Mira el campero. ¿Lo ves? Ya no lo ves. Ha esquivado, pero no, se ha muerto de la impresión de todas formas. ¿Esto para qué era? Yo le guisco. De acuerdo. ¡Corre! macho. Como un elefante. La rampa. Mover la rampa. Pues dilo. Ya está también. Que ahora sí, colocar la plancha sí que es una plancha, si no lo sé yo solo como de sartén. Hay que subir por aquí, tú, que ya le he guiscado. Vale. No sé si podré. Vamos a intentarlo. Sí, sube sí al podía. Barco. Mira, pues si puedo. Joder, dejar paso. ¿Sabes que correr me calienta el arma por algún motivo? Déjamelo. Tu susto.
Sí, tira granadas a ver qué pasa. Uy, otro cartucho de estas. ¿Qué granadas incendiarias? Pues a quien le interesa. No grites. Mira, pistola Gorgon. Sí. No, no tengo no arma de abajo. Lo tienes, perfecto. Yo le doy al botón, yo le doy. ¿Qué es esto? Controles de la grúa. Ah, cómo se usa, no lo comprendo. A que alguien le dé que tenga mano, si no, ametralladoras por brazo. El negro le quiscará todo. Buah, qué miedo. Deberías, me acabo de coger un martillo del alma. Hola, nos vamos a transformar en ceniza. Ay. ¿Te crees muy lista, Barcaza? ¿Lo crees? ¿Te lo crees? Mierda, no puedo apuntarle. Ya, pues nada, tengo que apuntarle algo más. ¿A la Barcaza se le puede apuntar? Vamos a comprobarlo. No. No se puede. Además, esto no recargamos. Por si acaso. Pero aquí no bajaba más de un River. Ahora. No bajéis. Anda, ahora sí. Ah, ya me decía yo que... Los caballos que salen de un paraje, No tiembla esto, casi. Es normal. Escalea ese. En la cabeza. Yo te ayudo. ¡No! Ese cuidado, quiere subir. Hay... Nada. Vamos sí. Al submarino, yo conduzco. Por donde aquí voy a volver. Ah, no, es para atrás. Sí, que volvamos al submarino. Ah, pero por ahí. Ah, es verdad, que esto sí. Era lo más cachondo. Que volvías y directamente das dos pasos y ya estabas en el puto submarino. Es como, ¿para qué hemos dado toda la vuelta? No lo sé. Porque era una puerta que no se podía abrir de otro lado. Seguramente. Abrid vosotros, a ver si entro con el silverback y me río. No, me he bajado porque sí. Estúpido vídeo. Quiero llevarme el silverback 9, ¿por qué no? Por ahí entra, macho. Sí. Claro que por estas escaleras ya es más difícil. Tranquilo, no, sigo sin tener arma de la derecha, no pasa nada. Yo tengo el martillo. Déjame, si encuentras una pistola, en vez de cogerte a tú, Juanpe, que no vas a hacer nada, a ver si me la puedes dejar. Que es a lo único que voy a poder ir ahora. Aunque no, espera, ahora cogemos ya el submarino, ¿no? Ah, no, llegaba a la parte de los... Había que sacarlo. Si no, sí. Llega la parte de los cantus fortificados y estoy sin arma de la derecha, que era la Lancer. O sea, qué bien. Da igual, pero ¿no te acuerdas que se le podían pegar granadas? Sí, lo sé. Era de la forma que los mataba, pero... Pero no me vendría mal tener un arma, sobre todo por saber también bichos de estos, como se llamen. Tranquilo, Pablo, ahora he perdido yo también el arma de la derecha. ¿Y, pero la pistola bueno. tienes ahora? Y la pistola tampoco la tengo. Madre mía. Bueno. Es el desafío. Ah, Dios, no sé por qué me tocó la pistola contra el Grinder. No ha sido una buena idea. El juego no tiene bugs, es mentira. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú estás conmigo. No te acerques, qué cabrón. El muy hijoputa se ha suicidado a mi lado, aposta. Ya voy, pero bueno. Pero vas lento. Yo también necesitaría una de esas, ya que no puedo usar nada más que la pistola o el arco. Intenta pillarte eso de tres balas. Si ¿sí? ¿Podéis subir aquí arriba? O sí. No puedo. Vale, pues aquí hay una Lancer. Adiós al arco. Si es que me da igual, no puedo cogerla porque ya tengo la Lancer en el hueco donde no tengo nada. Pero por si la puedes cambiar o algo, no sé. ¿Sabes qué, Juanpe? ¿Qué? Ahora tengo las granadas, ¿verdad? Sí. Pero no me aparece. Pero ahora ya no tengo nada ni a la izquierda ni a la derecha en la cruceta. Tío. No tengo armas, es mentira. Wow. ¿Quién ha muerto? ¿Tú? ¿No? Yo no. Sam ha muerto. Ah, vale. En cuanto gaste estos dos balazos me quedo sin nada. Así que los tiraré a la mierda sin acertar. Es que como cambia la pistola también los malgasto. Así que vamos a quitar la cobertura a los Pikachu. Ahora ya está. No voy a cambiar de arma para que no se me joda. Pero claro, este arma no se lleva munición por las cajas, o sea que estoy jodido. Uf, sí. Yo por lo menos sigo llevando las lances retro a la izquierda, que si no. A ver, Nasser, voy a cogerla. Vale, ahora por lo menos tengo la escopeta.
Aunque no aparece, ni a la izquierda, no aparece. La llevo, pero no aparece. O sea, voy con el arma obligada que me vaya cogiendo en el suelo, básicamente. ¿Quieres ser one shot? No, no, que desaparece. Venga, vale. El one shot y mi. Yo, oh, espero que se cambie luego automáticamente a la escopeta, si no estoy jodido, como se cambia la pistola. No, 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 no cambie, no te arriesgues. No, en cuanto acabe con el one shot, por huevo se va a cambiar. La pregunta es a qué. Al puño. Allá abajo hay muchas. Allá abajo hay muchas Gatlings, así que da igual. ¿Dónde está? Ah, aquí. ¿Quién ha cogido la Vulcan? Te lo juro, con la mierda de la mirilla no veo a los enemigos. Tírale, que le doy cera. Se me da más mal apuntar con el puto one shot, macho. En cuanto hago el zoom ya dejo de ver a quién estaba mirando y así. Tío, era un Reaper de estos gigantes, ¿cómo lo podía perder de vista? Ah, vale, ¿por dónde se baja? Porque tengo que saber de antemano con lo que tardo yo. ¿Se me ha ocurrido? ¿Nos la llevamos o qué? La Vulcan. Ah, pues, venga, sí. ¿Cuántas balas le quedan? Ah, no os la llevéis, aquí hay que saltar una cobertura pequeña. Ah. Pues vale, gracias por avisar, porque con eso soy valentísimo. Me acuerdo porque creo que la he cogido también. Y dije, bien, la he cogido para nada, porque aquí hay dos putas mierdas de estas. Pero sí, yo me voy a quedar atrás, esperando a que paséis vosotros y me teletransportéis. Porque, como deje esto, no voy a poder usar nada. O sea... Yo voy a coger una fija. Es más, bueno, de sí, hecho... ha quedado fijas, Pablo, puedes fiarte una de ellas. ¿Ah, sí? Eso. Sí, vale. Una Vulture. Y hay un boomer aquí. Dos boomers. Pues irlos matando, yo ahora llego en una semana. No. El boomshot, digo, o sea, el arma del boomer. Va, espérate. Voy a gastarla, porque es que en cuanto. ¿Y la pistola gordo dónde es está? Es que para cambiar solo puedo darle al de la pistola y no quiero cogerme la pistola, quiero poder utilizar un arma. Es que espero que la deje en el suelo automáticamente. Espérate un momento. Dispara, tonta. Venga, una bala más. Ya, deja, tira el arma, por favor. Bien, he recuperado la escopeta. Increíble. Es que si no me hubiera solo me podría cambiar yo a la pistola. Y entonces no podría volver a cogerme luego nada. Cógete una fija de estas. ¿Qué prefiero? Ya, pero ¿qué prefiero luego? He lanzado granada, gracias. Fantástico. Y ahora la Grinder. Madre mía, la que tenemos que liar. Bueno, la guerra, la guerra. Justo ha sido pisar en la raya después de cogerlo y... Y ha cambiado. Bueno, cubridme que yo tengo tres granadas, ¿vale? Vale. ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido mi Grinder! ¿Me cago en? O sea, que por si acaso encima desaparece. Vale, uno fuera. Pero ese es que se ha comido las granadas de todos los colores. Pilla Pablo Pipa la pistola Gorgon, a ver si puedes. Sí, bueno, después. La pistola sí, no se me ha desaparecido todavía. Coño. Sonríe, muy bien. Con la boca abierta se la ha comido en buena. Bueno. Me ha rematado, no sé qué. Es que con el lanzagranadas es más fácil matarlos. Bueno, sí. Con el arco no era suficientemente difícil. Hey, pistola Gorgon. Guay. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Al coger la pistola Gorgon se ha cambiado a la pistola Gorgon, lo cual hace que el arma de la izquierda que tenía cogía ya no pueda. Y lo bueno, y sabes que lo peor, que me ha desaparecido la pistola también. Y ahora voy con las granadas solamente hacia bicho. Yo me encargo del Serafín, tranquilo, dadme una semana. Base de granadas. La culpa es tuya, hijo puta. Toma la granada. Ese no lo cuenta. Ah, míralo. Qué estilazo. Tomar. Coño. Bien, se ha cambiado solo la pistola, menos mal. Por lo menos la pistola Gorgon la tendré. Es que si no... Bueno, ya vale. Serafín me ha estado tocando los cojones todo el rato. Pero cuando me quede sin balas cambio automáticamente de arma, porque si no vamos listos. No, mierda, he pasado de largo. Ahí va otro. Ah, mira, hay un arco explosivo. Bueno, pero... Coño, ¿sigue vivo? Espera, el arco... No, es otro. ¿El arco se cura las balas con la munición? Sí. No. Sí. Digo, porque el arco sí que me lo voy a coger entonces. Le he dado, pero no lo ha cogido. No puedo cogerlo por algún motivo.
Perfecto. Ya no puedo ni coger las armas del suelo. Vamos bien. Vamos mejorando. Menos mal que hay pistola Gorgon por aquí, que esta sí que me deja cogerla, pues son munición. Ah, ¿sabes por qué no me deja cogerlo? A lo mejor porque lo tengo ya cogido el arco en alguno de los huecos invisibles. ¿Por dónde ves? Bien. Por aquí no. Es que tendrías que ver mi menú de selección de arma, macho. Es un chiste. Se ven las granadas en rojo, así porque no puedo cogérmelas, así en gris. Y el otro vacío. No, si yo estoy igual, pero... Porque yo puedo coger granadas o lances retro. Yo no, yo no puedo coger nada. Yo soy pacifista, pacifista. Menos mal que ahora nos vamos a montar el submarino y por lo menos la torreta no creo que desaparezca, ni no creo que se vaya a ninguna igual, parte. Igual, No se sabe. Bueno, pues este ya ha terminado, ¿no? Este capítulo. Sí. No, no, no. Tranquilo, que queda el submarino, que es parte del capítulo, estoy casi seguro. Ahora lo comprobaremos. Ah, ¿lo del agua era parte del capítulo? Sí, por eso te digo que este capítulo es muy largo. Pues vamos a terminar, ¿no? Submarino. ¿Lo ves? Capítulo 6. Capítulo 6. Tumba aguada. Pues ya no queda nada, pues ya llegamos a la isla y punto. Sí, pero esto es largo, la gilipollez esta. Sí, bueno, lo de disparar las bombas y a los bichos, sí. La verdad es que este nivel me moló, es bastante bonito. Sí, mola. De ver. Pero... Joder, bonito lo mínimo que se puede decir, ¿eh? Los efectos de luz, no acojonantes. Los efectos de luz no son nada. No puedo disparar. No, al principio no, pues están hablando como porteras, están ahí rajando los personajes. ¿Era Jacinto esta ciudad un día o no? No veo por qué no. Sí, que todas las ciudades eran Jacinto, eso es el único nombre que tienen. Todas las ciudades en esta juego se llaman Jacinto. Todo Jacinto. Tú eres Jacinto, yo soy Jacinto. La ciudad es Jacinto, los locos son Jacinto. Como en Matrix, la única ciudad de Jacinto. Estoy viendo a Sam en la torreta. Ah, no. Y aquí veo a Marcus. Hola, Marcus, ¿cómo te va? Vamos, Jacinto, venga, Jacinto, vayamos a Jacinto para ayudar a Jacinto a liberar a su padre Jacinto. Todo Jacinto. Anda, tiran toñas, pensaba que eran disparos normales. Sí, son como mini bombas. Un paño. Mata a los peces. Un paño. ¿Qué peces? Yo lo estoy apuntando a la furgoneta. Yo estaba disparando al azar. Ah, mira las bombas. Son peces globo. Ay, pero no me deja aún. No, estos no. Los peces japoneses de que dan el veneno, como en los Simpsons. Ah, sí. ¿Cómo se llama el pez ese, macho? Fubu. Sí. Fubu, eso. ¿Eh? Es un fubu grande. Es un caballito de mar. Pero más feo. Ahora sí que son pirañacondas, Juanpe. Sí, esos son pirañacondas. Mira la fauna. Este es nuestro amigo. ¿No te has fijado? Tiene boca de predator. Sí, un poco. Es un predator submarino, maldita sea, estamos perdidos. Toma ya. Se me ha un besito rotado. Que nos ha dado. Matémoslas por vicio. Greenpeace. Por vicio de supervivencia también, diría yo. Esto es para demostrarles de qué estamos hechos. Es para dar ejemplo a la especie y que no se meta con nosotros. Que si no, haremos que eso sea Jacinto. Pez. Que eso me extraña, solo hay peces de esos, ya no hay tiburones, ni ballenas, ni fauna humana. Ha mutado. Son los peces Jacintos, lo único que hay. Han tirado la testosterona que les sobraba de los humanos, la tiraron al mar. Entonces allí estaba Pablo, sí. Dispararé a Pablo. Yo estoy disparando a nuestra nave a ver qué pasa. No, pero vamos a ver, si nuestros propios explosivos no le hacen una mierda a la nave, ¿qué van a hacer los peces? Que tenemos una nave mágica. ¿Tiene vida, por cierto, en realidad, o...? Sí, porque a mí se me está gritando el cristal por alguna razón. A mí no, yo simplemente no veo una mierda ahora mismo. Ah, no, pero ya se me ha recuperado. Supongo que será como la vida normal. Sí, si se te grieta mucho, pues... Será como la sangre en los shooters, que se te cura, se te quita. No, es que en ese juego de los vehículos es como la vida normal. ¿No te acuerdas de Pablo en el 2 cuando íbamos con el cochecito este?
Para disparar a la torre, que también estaba ahí quemándose de arriba para abajo y de repente ¡pum! De repente, como nuevo. Anda, ya está bien así, se ha arreglado solo, ah, pues nada. Es que hay un mecánico debajo del coche que lo arregla todo. Sí, funciona por fuerza de voluntad las cosas estas, todo, macho. Es que es como los otros, así, ah, no, tengo poca vida, me sangran los ojos. Porque sangran los ojos, pues lo que estás viendo, así en rojo, pues eso, te sangran los ojos, pero luego ya se te pasa y está bien. Sí, sí, son como alergias temporales. Te agachas ahí en una esquina, te puedes chuparte el dedo hasta que se te cura la vida y ya está. Es que es muy... no. En verdad se está secando lágrimas de sangre cuando te vas ahí a recuperar. ¿A esto se puede hacer algo? ¿Le estoy disparando por... también? Porque no, si... le está disparando por vicios y se te pone en blanco, ¿no? La mirilla. No, no lo sé, no me estaba fijando, pero yo le disparo. Hombre, ahora mismo hay que disparar a las minas. Eso sí que es más interesante. Yo le estoy disparando a la boca al bicho. Es que hombre, si quieres que sobrevivamos, dispara a las minas. Las que estén en nuestro camino, por lo menos. Nunca. Pues nada, vamos a morir por tu puta culpa. Creo que le estoy disparando en la boca. Supuestamente, Pariolo y yo estamos delante, o sea, con que tú y yo quitáramos las minas sobraría. No, sí, también le disparo las minas, pero de todas formas, si un jugador se lo puede pasar solo, o sea, tampoco hay que quitar tantas minas. De hecho, ahora es cuando nos están diciendo, ay, apunta a las minas, las de antes, de hecho, estaban de adorno. Las de antes, si no hubiéramos disparado, no pasa nada. Pero ¿por qué está tan plagado? Es más, ¿quién ha puesto las minas aquí abajo, en el fondo de la puta nada? Los peces seguro que no. Además está súper plagado, macho, o sea... De todas formas, con las rocas que hay y la poca profundidad que hay... Las minas estas no sirven para nada, porque un submarino de tamaño normal no pasa. Pues esto es un submarino súper pequeño de estos... ¡Hala! Está bostezando. ¿No te crees que va a frenar el Dizzy, sabes? Cuando vamos directos a su boca. ¿Para qué? Es un tejano, no tiene miedo a nada. Sí, macho. Así esto no es nada. Si en Texas teníamos salamandras el doble de grandes, así. Qué bonito, quiero lamerlo. Lame la emulsión. Ah, que está detrás. Sí. Así lo logramos, así tenías que hablar, ¿eh? Se está sorbiendo este... Si no, no podemos huir. La fuerza de la absorción del bicho es más que el motor. Ah, no, coño, que estaba reventando la roca. ¿Ah? Dice el diálogo. No, pero el bicho estaba absorbiendo y nos atraía. O eso es lo que tenía entendido yo. No estaba... Ha escupido como una lengua de estas típicas. ¿Estaba rompiendo la roca? No, pues. Sí, estaba rompiendo la roca y acercándose. No, mi vida es una mentira, no lo comprendo. Siempre pensaba que estaba ahí absorbiendo y nos atraía. Pues habían burbujas saliendo de la boca. Pero burbujas hay por todas partes aquí. Mira, pero dispara así. Es el típico efecto, joder. Que nos había pegado la lengua, no lo habéis visto. No. Me ha hecho una lengua como la de los lagartos. Llevo toda la vida pensando que nos estaba chupando la vida, estaba ahí absorbiendo y nos estaba trayendo por la fuerza del movimiento del agua. Hostia, una pequeña corriente aquí. Dios, el grito de Marcus. ¿Dónde está? Hala. Ah, tenemos que disparar a las minas, ni las estaba viendo. Mientras estamos aquí dando vueltas en el torbellino, tenemos que disparar a las minas. Y esto es súper desconcertante, la cámara, bastante ya, como para encima tener que apuntar. Dios, he caído mirando a vosotros. Yo llevo un rato mirando hacia lo que es la derecha totalmente del barco sin saber hacia dónde estaba mirando, así. Voy a buscar el barco porque no lo veo, no sé dónde coño estoy mirando. Aquí es lo de las torretas submarinas, ¿no? Ah, sí, pero sí. Bueno, no era difícil. Aunque bueno, yo que estoy aquí detrás tengo peor visión, pero bueno. Un momento. Veo algo. Enemigos, fuego.
Los torpedos más lentos de la historia. Sí, torpedos acuáticos, tío. Y pequeños. No, todos los torpedos son acuáticos, pero que de todas formas son muy lentos. Que ah. no es especialmente difícil. La veo allí, macho. Se estaba dando. Si te da tiempo a recargar y todo eso. El torpedo este me está vacilando, allá está, ya. ¿De la derecha? Creo que le di yo. Están sonando y no sé de dónde. Ah, izquierda. Ah, vale. Juanpe, habrá avisado. Nuestra vida está en peligro por tu culpa. Sí, he roto la torreta. Mi cristal está perfecto. Bien. Un poco sucio, pero está bien. Así que no corro peligro. Digo yo, si ya hemos pasado de la zona del torbellino, ¿no? Que supuestamente la isla estaba rodeada por climatología extraña y por eso no podían llegar. Si hemos pasado a la zona del torbellino, ¿por qué no toma tierra el gilipollas? No, va a dar un paseo más. ¿Por qué no sube a la superficie, macho? Ya está, ¿no? No, aún quedan unas cuantas. Y hay que entrar a una cueva con dos torretas o tres o no sé cuántas. Parece que hemos terminado. Es que él dice lo que quiere es aparcar justo en el parking de, sí, no, sí. de la isla. Y aparca justo en la puerta. Toc, toc. Pues vamos. Joder, esa puerta no duró nada, ¿eh? ¿No te crees que van a abrirlo un poco más? Oye, el hueco justo para pasar. Sí, aquí era donde había más torretas, pero ya estamos llegando al final. Sí. Esto es totalmente sobre raíles, o sea, no se puede hacer más rápido. Esta parte es muy lenta y pues es más cansino el capítulo. La parte de esperar aquí al submarino de las narices. Y de reconstruirlo, que no se te olvide. Sí, reconstruirlo es un coñazo también. ¿Qué me parece así? Bueno, pues ya quedará poco, ¿no? Reconstruir y conducir el submarino este, que tardará un montonado. Menos mal que no han tenido la mala idea de poner tres torretas y que un pringao de los cuatro jugadores tenga le toque conducir. Porque esa persona yo creo que se aburriría bastante. No, qué coño, la liaría todos muertos. Sí, el friki conducir la liaría. Conducir esto no parece demasiado fácil. Hombre, haciendo la carrera con la salamandra esa gigante, yo creo que sería un poco chungo. Y sí, buscar el hueco donde justo hay que meterse. Eso. No lo van a hacer así, ¿no? Es totalmente. No, es que no pueden hacer que lo maneje un jugador porque era demasiado abierto. Como para meterse justo por el sitio ahí que se ha metido el tonto, el Dizzy. Una ciudad que no se llama Jacinto. ¿Cómo ojito, no? ¿Cómo Azura. Se llama? Azura. Azura. Pero no es una ciudad, Azura, es una isla. Chaval. Es una isla. Pero es la isla de Azura con la ciudad de Jacinto dentro. Seguramente. Hasta luego. ¡Bien! No? Es otro acto y siento, sigo siendo una mujer. Perdidos. ¿Y tus armas? ¿Y tus armas? Dios, han vuelto. Ahora sí están. Han vuelto, celebrémoslo. Ta 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 ra, ta ta ra, ta. No me deja disparar. Deja disparar, yo quiero tirar la granada. Si avanzamos un poco. Vamos. Ta 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 ra, ta ta ra, ta 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 ta. Déjame disparar, estúpido juego. Ahí va, perfecto. Dios. Llegar y besar el santo. Yo os ayudo. No. Muérdele las piernas, muérdele las canillas, ¿a dónde vas? Oh, no puedo disparar los hermanos. No corras, no corras, no corras. Es Sam, hija de puta. A Sam apareció la revive, pero a mí no, fíjate. Concluiremos el juego el martes. Nunca, pues eso, el martes a las 6 de la tarde de aprox. Terminaremos el Gear Software 3 y por extensión todos los anteriores también. Pues sí, y ya es el último capítulo de esta cosa de matar bitch, de matar hombres topo y hombres topo brillantes. La trilogía de matar a los hombres topo.
terminará. Y nada más. Gracias. Sí, no está mal de todas formas. Bueno, ya veremos el martes. Pero bueno. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.